El rabel de madera de castaño o nogal, con una sola cuerda, es un símbolo del rico folclore del Valle del Jerte. Un instrumento pastoril vinculado a la transhumancia. Aquí vemos al jertano Faustino Pérez, uno de los 4 o 5 rabeleros que aún quedan en la provincia de Cáceres, construyendo un rabel que lleva, además de la caja y el mástil de una sola pieza, la cuerda tradicional de tripa de gato y el arco. Una vara curvada de castaño, sujeta por abajo con 10 o 12 crines de caballo untados con resina. El rabel de madera, hijo también del fuego, se toca apoyándolo en el pecho, entre el hombro y el pectoral. En realidad, es otra reliquia del valle, cuyo rico folclore de jotas, fandanguillos y rondeñas malagueñas prefiere la guitarra o el laúd, acompañados por el almirez, la botella de anís, la pandereta y el calderillo o caldero. ¿A dónde la aprendió la rondeña malagueña? ¿A dónde la aprendió? Al pie de la orilla del mar, a la sombra de un navío, a la sombra de un navío. ¿A dónde la aprendió? Vengo del molino, vengo de moler, vengo del molino y la agua corre. Luis del Toro, un físico y médico del siglo XVI, hablaba del esplendor de los castaños. Un solo árbol vimos cubrir en su cavidad a 10 caballeros armados. Y de la calidad de las cerezas del Valle del Jerte, que mejores no las tienen ni los persas. Los cerezos del valle no son ornamentales, como los japoneses. La flor, tan frágil, esconde un fruto incierto que puede ser arrasado en unas horas por la helada o por la tormenta. La madurez de las cerezas más tempranas, la de Alucinio, la de Aragón, la California, marca el comienzo de la cerecera, el tiempo de la recolección, que se prolonga desde finales de abril hasta mediados de julio. Detrás de las primeras van madurando sucesivamente la de Monzón, la de la Casa, la Mollar, la Garrafal, la Gordera, la Jarandilla, la Pico Limón Negro, la Hambrunés, reina indiscutible por su calidad, la Pico Colorado, que es la más resistente, y la Pico Negro. Drupas globosas, aisladas o en racimo, como pequeños corazones que van del rojo casi anaranjado al rojo oscuro casi negro. Cerezas del Jerte, las mejores del mundo, que dejan en la boca y en la memoria un toque sensual de sabor, tacto y fragancia. Hay que levantarse antes de que las tres Marías traigan al lucero de la mañana. La arboleda se llena de risas y de afanes. Chicos y grandes, hombres y mujeres, se concentran en la tarea, que debe ser hecha a mano, con paciencia, con mimo, yendo y viniendo al cerezo que va entregando poco a poco su sazón. Los cogedores utilizan las cestas de tira de castaño para depositar el fruto que luego escogen las mujeres sobre un tapiz o cendal.
agrupación de cooperativas del Valle del Jerte comercializa cada año 12 millones de kilos de cerezas, 1 millón de kilos de castaña, 400.000 kilos de frambuesa y 300.000 kilos de higos secos. Son datos que hablan de la intensidad del monocultivo y también del riesgo de apostarlo todo, o casi todo, a una sola carta, teniendo en cuenta que el régimen de propiedad de la tierra es el minifundio. La naciente industria del kirsch y de otros derivados de la cereza está logrando reciclar los frutos rajados o picados que, hasta hace poco, se perdían inexorablemente. El kirsch del Valle del Jerte tiene 42 grados y compite ya con los de Alsacia o el Valais. La historia de esta comarca se cifra en dos actividades esenciales, la agricultura y el pastoreo. El Valle del Jerte, paso natural de la Mesta hacia las llanuras del Tajo, fue siempre una frontera disputada pero difícil, de población escasa y dispersa que, tras la Reconquista, empezó a ser repoblada como parte del alzot placentino por agricultores castellanos que se asentaron en las zonas ribereñas y por pastores leoneses, que se repartieron los altos bordes de Solana y Umbría. A finales del siglo XIV, la unidad territorial quedó rota con la creación, en 1369, del Señorío de Tornavacas, ligado al condado de Oropesa, iniciándose una larga cadena de pleitos con el señorío de Plasencia, que dominaba el resto del valle. Los frecuentes impuestos con que el Jerte grababa el paso de la Mesta en uno y otro señorío fueron alejando de esa ruta la trashumancia foránea. Quedaron los nombres: Camino Real, El Cordel, La Vereda. Quedó sobre todo la actividad ganadera autóctona, favorecida por el régimen climatológico de lluvias y la riqueza forestal. Encina en las laderas bajas y dehesas, roble, castaño y quejigo en las laderas, matorrales cumbreños, hierbas y pastizales en los frescos collados.